Casi el paraíso de Luis Espota, 200 pesos. Muertos incómodos de Paco Ignacio Taibo II y el subcomandante Marcos, 300 pesos. Que políticos y funcionarios públicos lean, no tiene precio, aseguran jóvenes universitarios que este mediodía acudieron a regalarle dos libros a Enrique Peña Nieto. ¿Cuáles son las lecturas que han marcado mi vida? Luego que el candidato presidencial del PRI tuviera problemas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, al no poder citar bien los tres libros que más lo han marcado, en las redes sociales, el desconocimiento de cultura del político mexiquense ha sido tema y ha movilizado a sus críticos. Varios, algunos la sigue el Águila, de Krause, y hay otro libro de él mismo, que quiero recordar el nombre, sobre caudillos, no recuerdo el título exacto. Demuestra pues no solo ignorancia, sino un desprecio por la literatura, por la cultura, por la educación. Un grupo de universitarios ligados al Movimiento de Regeneración Nacional acudieron este lunes a la sede nacional del PRI, donde leyeron un comunicado y entregaron dos libros. Casi el paraíso de Luis Espota y Muertos incómodos de Paco Ignacio Taibo II y el subcomandante Marcos. Los dos comprados en librerías de viejos. En una oficina del PRI frente a la estatua de Luis Donaldo Colosio, uno de los jóvenes dejó el comunicado y los dos libros para el político. El sábado, en la FIL de Guadalajara, Enrique Peña Nieto confundió autores y olvidó títulos de los tres libros que más le han gustado. Porque creo que el señor no lee, y si quiere ser presidente mínimo tiene que conocer la historia de México. La polémica por el error del aspirante presidencial continúa en Twitter bajo el hashtag Librería Pena. Sí, estuvimos ahí en el Twitter, ¿no? Estaba la pelea de Margarito y la verdad estaba más divertido ver en el Twitter, ¿no? Como de tal, se burlaban de él, ¿no? Peña Nieto no ha sido el único político que ha errado al citar libros y autores de la literatura. En la política mexicana está la célebre declaración de Vicente Fox al referirse al escritor Jorge Luis Borges. ¿Cómo se llama el otro libro? Una trilogía que me... Mira, realmente no podría yo señalar un libro que haya marcado de manera especial. El Universal.